Pues como cualquier turiasonense, es el mayor orgullo que tenemos. Es un personaje histórico para la ciudad y que nos llena pues de satisfacción poder salir de la plaza representando a tu personaje y a lo que es tu ciudad. Entonces, pues un orgullo máximo. Tomates. Nos encontramos en Tarazona esperando a que salga el cipotegato de la Casa Consistorial, un momento que están esperando todos los ciudadanos con emoción e ilusión que se traduce en una lluvia de tomates. Darle las gracias al Cipotegato, a quien ha encarnado esta figura tan emblemática para todos nosotros como es el Cipotegato, a Carmelo, que ha vivido sus momentos de tensión, de pasión y ahora ya de mucha relajación. Pues una emoción enorme. La verdad que en el momento de salir del ayuntamiento no ves claramente por dónde vas. La gente te arrastra como puede, un esfuerzo de los compañeros espectacular, pero es Tarazona, o sea, somos así, o sea, somos una unión, una gente apoyándome ahí fuera, que es increíble. La verdad que ha sido gracias a ellos. Bueno, ya ven cómo ha quedado la plaza de Tarazona después del Cipotegato. Ya están quitando los plásticos que cubrían el ayuntamiento de este pueblo. Aquí, a mi espalda, se levanta la estatua del Cipotegato, donde él se ha subido bajo la aclamación de todos los ciudadanos. Es una emoción muy grande, sobre todo porque es que el Cipotegato siempre es un amigo nuestro, una persona del pueblo, casi siempre joven, compañero de toda la vida, y entonces es mucha emoción. Y es el día más grande en Tarazona, para cualquiera de Tarazona, el día más grande de todo el año, esta hora, vamos. Y si algún día te toca ser Cipotegato, vamos, puede ser el mayor orgullo del mundo.
cipote es cojonudo, como el cipote no hay ninguno. Tarazona, oe, Tarazona, oe, Tarazona, oe, oe. El plan, mañana almuerzos, luego vermú, toros, y si no toros se busca lo que se pueda, y luego verbena, bares a tope.